Hola, soy Rimomika. En este vídeo os voy a enseñar cómo hacer objetos decorativos en Sim 3 desde cero. Necesitamos el Photoshop con el plugin DDS, que si ya lo habéis usado en los Sims 4, es lo que necesitamos para los Sims 3, es lo mismo. Necesitamos un programa para diseñar objetos 3D. En este caso voy a usar el Shape 3D, la versión 1.8.5, y en vez de usar el SimForce Studio voy a usar el TSR Workshop, la versión 2.2, que es la última que salió en julio. Y así, y en el 1006, que se me había olvidado, necesitamos un plugin para poder importar y exportar los objetos del workshop, que están en extensión WSO. Y por último, el VMapper, que es un programa para mapear objetos 3D. Lo primero que tenemos que hacer es abrir el workshop. Lo tengo aquí. Voy a elegir un objeto. Voy a hacer algo de decorar, como he dicho. Para eso me voy a ir a la sección de decorar, a ver si la encuentro aquí. Y voy a elegir la escultura, y voy a ponerle, por ejemplo, voy a hacer un dado, que es muy fácil de hacer, que es un cubo. Voy a poner dado. También podría haber hecho una mesa dado para poner cosas encima, pero bueno, será un dado de decoración. Aquí tenemos el objeto. Vamos a mesh, la exportamos. Voy a poner escultura, no, mejor pongo mesh original. Una vez exportado, la voy a abrir en el Milshape. Voy a importar, voy a TSRWObject, la voy a importar, como he dicho, y aquí la tenemos. Este cuadrado que veis negro es la sombra. En la calidad, cuando está en alta tiene sombra, cuando es baja no la tiene. Así que tendremos que luego más tarde hacer dos meses, que es muy fácil, aunque no lo parezca. Como digo, este es el grupo 1, que es el objeto, este es el grupo 0, que es la sombra. Voy a crear un cuadrado para hacer el dado. Aquí lo tenemos. Siempre hay que estar por encima de esta línea, que es lo que sería el suelo, el principio, lo que separa el suelo del objeto. Así, ahora voy a borrar el grupo 1, que es el objeto antiguo, que no lo queremos para nada. Y aquí le voy a poner el nombre del objeto anterior, que es grupo 1. Eso siempre tiene que ser así, grupo 1. Ya tenemos aquí el objeto. La sombra también no hace falta, la voy a borrar. Y estando así ya el objeto, tenemos que exportarlo para mapearlo. Y entonces tenemos que exportarlo en formato WaveForm o OBJ. Así que voy a poner mesh dado OBJ. Y ahora en el WebMapper
lo vamos a abrir, leemos el objeto, el modelo que acabamos de exportar, que es este de aquí, lo abrimos, le damos a edit. En este caso, como solo es un grupo, no hay que seleccionar cada uno, porque por ejemplo si hubiéramos hecho un triángulo y un cuadrado hay que ir por grupo para separarlo. Voy a dar a todo y le voy a dar nuevo VMAP y le voy a dar a aplanar. Mejor le voy a dar a box. Ahora sí, porque no, en este caso necesito las 6 caras del cubo, la de abajo, la de arriba y la de los lados, izquierda, derecha y bueno, todas las 6 caras. Entonces ya cuando la tenemos así, exportamos, salvamos el modelo. Voy a poner dado map. También salvamos la textura para luego editarla en el Photoshop. Y aquí ya hemos terminado en el VMAP. Ahora volvemos al Milkshape. File, importamos el dado mapeado. Formato waveform OBJ. Este de aquí que me he confundido. Este lo importamos. Y ahora este, que es el anterior, el que estaba, lo borramos. Y este, que es el que acabamos de importar, le cambiamos el nombre, ponemos grupo 1, que es como el que estaba anteriormente. Ahora lo único que nos falta por hacer es crear la sombra. Para esto vamos a plane. Ponemos 5 aquí. Voy a verlo desde arriba porque si no, no sé cómo. Desde el top. Así. Frame ahora. Le voy a dar, como he dicho, a plane. Y así. ¿Veis? Aquí tengo ya abajo lo que sería la sombra. Pero para que se vea la sombra bien, tenemos que, teniéndolo seleccionado la sombra, vamos a material, a new, creamos un nuevo material, asignamos para que tenga la textura en la sombra. Y ahora tengo que elegir siempre este archivo que os dejaré en la descripción, que se llama Drop Shadow Atlas. Es un archivo que siempre hay que usar. Como veis, se ha puesto aquí abajo. Se ve fatal, pero ahora lo arreglaremos. Vamos a Window, Texture Coordinate Editor. Seleccionamos la sombra, que en este caso se llama Plane 01. Y escalamos y elegimos una de estas sombras. Yo en este caso elegiré, si elegimos una más gris se verá más sombra, si la elegimos una más clara se verá más clara. Yo voy a elegir esta de aquí, porque es un cuadrado y tiene que ser una sombra cuadrada. Vamos a hacerla más pequeña. Voy a moverla. Y ya está. Le daría a salir. Y así se vería. Ya no se ve como antes. Ahora hay que borrarla. La borramos. Y ahora solo quedaría cambiar el nombre a plane, poniéndole group 0. La renombramos, la subimos arriba porque siempre tiene que estar arriba. Y la guardamos, la exportamos en TSRW Object. Le ponemos mesh alta. Y ahora borramos la sombra y renombramos la mesh para crear la mesh baja. La exportamos otra vez. Dado
Me es baja. Cuando ya lo tenemos hecho, aquí ya hemos terminado. Ahora vamos aquí al workshop. Importamos, teniéndola aquí, importamos la mes alta. Sé que ahora se ve muy feo, pero luego se verá mejor. Aquí importamos la mes baja. Y aquí tenemos que elegir, tenemos que dar aquí a generar tesado y darle aquí en Shadow High Detail. O quitamos la mesh directamente. Tenemos el cubo y ahora quedaría texturizarlo porque ya lo tenemos mapeado.